Episodio 27. Causa principal. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain y escuchemos la misión. Vale, al oeste ha dicho. Al oeste, vale, la mina supuestamente será esta, por lo tanto, al oeste. Si esto es el este, esto tiene que ser, o sea, si este es el norte, ¿no? O sea, este el este y este el oeste, supuestamente. Por lo tanto, que tiene que estar ahí. Punto A. Muy bien, mira, nos bajamos, genial, y pillamos cochecito. Perfecto. Vale, pues nada, vámonos para allá, va a ser muy importante. Puesto que tenemos que saber ya qué está pasando con la epidemia. Yo he hecho algunos cambios, he estado viendo un poquito más, he estado seleccionando un poquito mejor, pero aún así sigo sin saber muy bien lo que ha pasado. Jolines. Aquí me voy a poner yo a limpiar esto de una forma increíble. Vale, pues me voy a llevar a todos, ¿eh? Empezando por cuáles. Vale, empezando por el chaval este. Lo voy a dejar inconsciente. Y luego se van a acercar los demás, supuestamente, claro está. O no, solamente se acerca uno. Y ahora se va a acercar el otro. O sea, al final de uno en uno, ¿no? Venga, ve para allá, amigo, ve para allá. Muy bien. No le he dado. Ahora sí que le he dado. Duérmete, niño. Duérmete ya. Si no te duermes, te voy a matar. Así que duérmete. Ahí está. Gracias. Madre mía, se me va un poco la olla, ¿no? Pero bueno, luego me quedan... LOL. Vale, perfecto. Pues si se duerme, genial. Me cago en todo. Al final, toquis que aquí, ¿eh? Otro menos. Otro menos. Tío, te duermes, porfa, please. Ahí está. Y el otro también se va a dormir en breve. Bien, muy bien. Todos a dormir. LOL. Me cago en todo. Al final la liamos, ¿eh? Vale, ya le ha hecho efecto. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Y vamos a llevarnos a toditos. Venga, venga, venga. Vale, se ha dormido del tirón. Sí, señor. ¿Y qué te pasa a ti? Vamos a ver, no te he dado en el casco y lo sabes. Muy bien. A ver, a ti te puedo llevar ya. Mierda, se me ha olvidado. Cago en todo y fallo las dos, tío. Vale, relájate. Bien, por aquí. LOL. Boss got an emergency report.
report from the intel team. A vehicle has fled the guard post heading northwest. The prisoner at the wheel appears to be the target. ¿En serio? On his own. The target is no longer at the designated position. Find that vehicle fast. Cago en todo cagable. ¿Qué me dices, compañero? El objetivo chocó. Vale, pues tenemos que ir para allá ya. Vale, pero antes tengo que ir a H, o sea, antes sin LOL. Vale, vale. Vale, ya estamos llegando. Ya estamos llegando, estamos aquí al lado. Y vamos a ver. Cago en todo, o sea, ¿cómo te das la vuelta? Es que qué mala suerte. Se tiene que dar la vuelta justamente cuando voy a atacarle. Venga, hay otro también que me ve. Estupendo. Pero bueno, lo segundo lógico. Nada, tío. Bueno, pues ya está. A ver, tú. ¿Qué pasa? ¿Estás herido o algo? Bueno, pues nada, está herido. O sea... O sea, en serio, madre mía, ¿no? No estamos lejos, ¿no? Bueno, por lo menos tenemos aquí un vehículo. Lo cual está genial, de... pero genial, genial. O sea, hemos tenido esa suerte, en cierto modo. Así que ahora nos podemos largar ya con él. Puesto que ahora mismo está extraído el miembro de equipo de inteligencia, que es este, o sea, que es el único. Lo cual no me mola nada. No sé, me daba la sensación de que estaba escuchando disparos. Pero bueno, ya nos podemos largar. LOL, y tanto que estamos escuchando disparos. Lo que pasa es que yo no sé de quién. Yo no... LOL. De un francotirador. Mierda, no le puedo dar. Y aquí hay otro. Mierda, tampoco le puedo dar. Yo en serio no sé por qué hago caso al juego, a la máquina. O sea, el capítulo anterior le hice caso en que en un sitio no había ningún problema de aterrizar. Pues nada, aterrizo y hay muchos problemas. Luego, aquí me ponen que hay varios sitios de aterrizaje. Pues nada, me indican uno con un punto amarillo en plan de que aquí, tienes que aterrizar aquí. Si aterrizas aquí hay un bonus o es importante que aterrices aquí porque es más seguro o algo. Y al final, ¿qué pasa? ¿Qué es peor? O sea, es que no lo entiendo, en fin. Una A, seguramente. Ahí está, porque siempre me dicen lo mismo cuando me dan una A. Y nada, causa principal, vamos a enterarnos. ¿Cómo que llegó muerto? Code talker. He even told us where he is. Boss, let's make sure his death was the last. Bueno. It's high time we met this code talker. Code talk. Vale, pues por lo menos, menos mal. Por lo menos nos llegó a decir lo importante. Uf. Vale, pues ahora supongo que tendremos nueva misión. Ahí está, el viejo que sabe lo que es el patógeno. Al final vamos de misión en misión y tiro porque me toca. Madre mía, chaval. Pero, ¿esto qué es? Ah, no, no, vale, es principal. Digo, a lo mejor es secundaria. 210, joder. Pues muy bien. Pues nada, ya sabemos la misión, el próximo capítulo de qué irá. Y espero que ese sea el último capítulo para que, bueno, para que termine prácticamente lo que viene siendo esta epidemia, la verdad. Porque es que, madre mía, se me están muriendo 200.
Así que nada, nos despedimos aquí. Yo y Silver, que es como me encanta. A ver si en el próximo, bueno, no sé si en el próximo, pero en el próximo del próximo, a ver si le cambio el pelaje o algo. Y no sé, incluso, bueno, ya os contaré algunas cosas que tengo pensadas. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Wow.